todas las unidades cerca del área del centro. Favor de intervenir en una posible situación de rehenes. Reporte de daños. 10 cuerpos, 12 heridos. ¡Y perdimos a 5! 15 muertos. Escondo muy bien los... Buena charla. Nos vemos pronto, Batsy. No tienes, estás en morado. Fue suficiente. Yo me encargo. Sabes que fumar mata, ¿no? Piensa en tu mujer, en tu bebé. Deberías pensar más en tu futuro, Jimbo. Oh, cierto. Lo olvidé. Tengo tanto trabajo que las caras se me llegan a olvidar. Es por ser un adicto al trabajo, ¿sabes? Al menos tuvieron un funeral bonito. Dime, ¿al bebito lo ponen en un ataúd chiquito junto a su madre o los apilan a los dos en un mismo ataúd? Podrías pedir promoción. Dejé restos suficientes para un ataúd. Tu chofer se equivocó de camino. Es el camino de cada colegio, bar, orfanato y hasta veterinario de la ciudad. Deberían saberlo de memoria, ¿no? Nunca olvidas el camino a casa. Oh, pobre Jimmy. ¿Ya qué? Murió tu hijo, pero tienes una hija, ¿no? Tú... pequeña maravilla discapacitada. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Bunny? ¿Barnaby? Bárbara. Ella. Bárbara. Hey, escuché que estos días consienten muchísimo a los discapacitados. No sé, en 10 años podría mover su rechoncho dedo gordo. Me da igual.
Debemos atesorar los momentos que tenemos, Jimbo. Nunca sabes cuándo van... Cremados. Pedí que cremaran a James y Sara para que descansen juntos. Sus cenizas están junto a mi cama, en una mesa. Son lo primero que miro al despertar. Y lo último cuando me voy a dormir. Pues me siento halagado, Jimbo. En cuanto a Bárbara, es fuerte. Intenta no demostrarlo, pero sé que es difícil para ella. Ella quiere moverse. Cuando era pequeña tenía que bajarla de cada árbol de nuestro jardín. La metí a gimnasia, se vestía como una, pero sin colchoneta. ¡Qué padre! De verdad no sabía el impacto que causó en la juventud de Gótica. Supongo que no hay una sola persona en esta ciudad que no hayas impactado. ¿Familias destrozadas? ¿Las vidas que arruinaste? De alguna manera acabamos viendo lo normal. Oh, Jimbo. Me estás haciendo sentir mal. Tu muchacho no tiene idea del camino, definitivamente. Creíamos que no podíamos hacer nada contigo. Que el sistema te podría detener. Y todo acabaría. Pero no fue así, ¿o sí? Maldita política, ¿no? Sí. Ojalá fuera tan sencillo. Pero no es tan fácil. Porque yo creía este engaño. Le creía un sistema corrupto porque le creía a las personas que lo manejaban. Pero ya inicio a ver las cosas como son. ¿Conoces el dicho? La definición de la palabra locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. ¿A dónde vamos, Gordon? A casa. Como dijiste. Uno. Debemos atesorar estos momentos. Nunca sabes cuándo van a acabar. ¿Sabes? Me da risa. No quiero morir. Un mes después. Uf.
encontramos una base de Falcone entre la 51 y Main, la vieja fábrica de carros. Nuestra fuente dice que ahí trafican con personas. Si llegas antes, resuelve. Te apoyaremos al llegar. Comisionado, la fuga del Joker de hace un mes. Descuida, ya aparecerá ese payaso. Siempre termina haciéndolo. Jim, tengo que saber, después de tanto, después de hacer el bien cada noche, ¿por qué? Bruce, esto a ti te hubiera consumido, pero yo...